Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Iniciamos este resumen de noticias bastante nostálgica porque un día como hoy me encuentro lejos de mi patria y obligada a tener que informarles a ustedes desde el exilio. Pero aquí estamos, en pie de lucha, vestida de azul y blanco como la bandera de nuestra patria. Mis mejores deseos en estas fiestas patrias a todos los nicaragüenses en medio de las circunstancias que vivimos. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Un día como hoy, Nicaragua conmemora la batalla de San Jacinto, considerada como su segunda independencia, que hoy en día se convirtió en un santuario sandinista. Estudiantes y bandas rítmicas de los 153 municipios de Nicaragua salieron hoy a las calles para desfilar y honrar la batalla de San Jacinto, uno de los sucesos históricos más importantes del país que ocurrió en medio de la Guerra Nacional de 1856. Cada 14 de septiembre, Nicaragua conmemora la histórica batalla ocurrida en 1856, que tuvo como escenario la Hacienda San Jacinto, unos 42 kilómetros al norte de Managua, en la que tropas del ejército nicaragüense vencieron a las fuerzas del filibustero estadounidense William Walker, que pretendía apoderarse de Centroamérica. La Hacienda San Jacinto es visitada en septiembre por miles de estudiantes de todo el país, quienes llegan a este lugar para repasar la historia de este combate patriótico, aunque ahora sobresalga la bandera roja y negra del partido de gobierno. Daniel Ortega envió saludos patrios a los gobiernos de Honduras, Salvador, Guatemala y Costa Rica. Estos últimos fuertes críticos a la dictadura orteguista por las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. El cabecilla sandinista Daniel Ortega envió un saludo a presidentes aliados y otros críticos de su régimen en honor a las fiestas patrias y al 202 aniversario de la independencia de Centroamérica, en medio de una aparente unidad regional, pero con grandes diferencias políticas. Costa Rica y Guatemala han sido fuertes críticos de la dictadura sandinista por las violaciones a los derechos humanos y persecución política contra opositores, periodistas, religiosos y estudiantes, mientras que en el caso de los mandatarios de Honduras, con Xiomara Castro y Nayib Bukele de El Salvador, ambos presidentes se han mantenido al margen de la crisis sociopolítica desde el 2018. Y la exguerrillera Mónica Baltodano tilda de pandillero a Daniel Ortega y agradece la solidaridad de Colombia y Chile. Baltodano, quien es recordada como una de las combatientes históricas que ayudó a derrocar la dictadura somocista en Nicaragua, se refirió ese 13 de septiembre a los ataques desmedidos de Ortega en contra de los presidentes suramericanos, quienes han defendido la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, siendo mandatarios de ideología izquierdistas. Mónica reconoció la invaluable labor democrática de Gustavo Petro y Gabriel Boric y agradeció el compromiso de ambos mandatarios con la defensa del pueblo nicaragüense, mientras tildó de pandillero al cabecilla sandinista. Y opositores nicaragüenses celebran las fiestas patrias desde el exilio. Con desfiles de símbolos patrios, actos folclóricos y venta de comida típica, los nicaragüenses festejaron los días patrios en Costa Rica, Estados Unidos y Europa. De esta forma recuerdan desde el exilio estas fechas trascendentales que perduran en la memoria de los nicaragüenses, quienes sin importar dónde estén se enorgullecen de sus raíces y costumbres. Y el himno nacional de Nicaragua es cantado en Miskito por estudiantes del Centro Escolar Anexa San Juan Bosco de Masaya. En un emotivo gesto de unidad cultural en nuestra patria nicaragüense, en el acto cívico de la Escuela San Juan Bosco de Masaya, resonó el himno nacional en la hermosa lengua miskito, entonada por los niños de quinto grado, tejiendo así un vínculo profundo entre nuestras diversas raíces culturales. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic.
Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Uni, dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.